Proyecto titulado Paisaxe Vivida 3D Galicia Landscape, un poco muy lindo el proyecto, y nos lo viene a presentar Xacobo de Toro desde el IES Urbano Luis de Malpica. Hola, buenas tardes a todos. Soy Xacobo de Toro, soy profesor. E os profesores ás veces somos de contar un pouco rollo, ¿no? Por eso aquí quería vir a contarvos un conto. Pero non te hais medo, ¿no? Non é un conto de Carpuxiña Vermella, que seguro que todos os amaneceres, ¿no? Este é un conto diferente que transcorre en Malpica de Bergantiños, un lugar onde a terra encontra o mar, e en ese lugar temos as tres fillas que deron esa conexión, esa unión, que son as sillas Sisargas, que é onde está emplazado este sitio onde transcorre este conto que vos vou a contar eu aquí agora. Era un lugar maravilloso, é un lugar maravilloso onde o alumnado danse que era con sacar a súa cabeza por a fiestra fora e ollar de niña, pois podía aprender da realidade, da vida, da natureza, da xenoxía, da paisaxe. E iso foi o que sou a profesora de paisaxe, unos a sacar, que é o que estáis vendo aquí arriba. Unos a sacar, que tomen notas, así, en directo, da realidade, e, como podedes ver, funcionou, eran capaces de tomar as súas notas, da realidade, da paisaxe, da súa contorna máis próxima, que era a do lado do centro. Bueno, e toda a profesora que estaba moi contenta, e todos os profesores, non sei se vos soa, pero todos os profesores queremos que o alumnado este sempre super preparado. Non precisamos, sino vamos a prepararnos. Querían que comprenderan pois esas líneas, esos símbolos tan raros que teñen os mapas, os mapas topográficos, non é verdade que os son tamén profesores de biología e son a que as veces se queixan os alumnos. Bueno, entón, decidiu, vamos a seguir, pois que tamén me parece que funciona. Entón, traballou, novamente, pois no máis próximo, a partir dos mapas cartográficos do SIG da Xunta, cos ordenadores da aula, recordo, das súas parroquias. Fixeron o mesmo cos mapas en papel. Por suposto, tamén sacaron fotos e correlacionaron, asociaron as fotos que sacaban cos mapas topográficos que traballaban na clase. E funcionaba todo, fantástico, eu digo, fantástico. Pero, como en toda película, hai un malo. Hai un malo, é o monstruo que temos aquí, parece un oso, pero podría ser calquera outra cousa, porque resulta que cando os alumnos fixeron a tabulación, igual que o profesor, e querían ver que era o que aprenderan, sí, iba todo moi ben, pero eran incapaces de facer a abstracción de levar un mapa en dos dimensións a unha en tres dimensións, é dicir, as famosas curvas de nivel. Bueno, entón a profesora pensou que era o momento no que tenían que sumar máis compañeros a esta viaxe, a esta aventura. Entón a profesora cavilou e dixo: vou a falar con outros compañeros do centro, con profesores de biología, xenoxía, cos de tecnoloxía, co de plástica, co de matemáticas, co de ciencias e física. Foro con eles e eles decían o mesmo, o de xenoxía, e decían, efectivamente, es que non podo os mapas topográficos, non está aí. O de plástica decía que efectivamente, cando se ponen a pintar as curvas, os niveis, tampouco eles daban saído. Era un problema que tiñan entre todos. E de matemáticas tamén, vale, sí, nos hai as curvas, nos hai os eixos en dúas dimensións, pero cando metemos un terceiro, se nos atasca. Bueno, e o profesor de nos dixo, resulta que cando querían imaginar un obxecto que tían que tirar a partir de un plano, pues se atascaba. Entón, falaron co alumnado, e falaron entre eles, pensaron, volveron a repensar, e surdiron unha serie de ideas. E esas ideas eran seis ferramentas, seis armas que intentarían axudar, vale, ao alumnado a vencer este monstruo fin de pantalla. A primeira delas que se lle ocurriu foi a construcción dun caixón areeiro de realidade aumentada. Un caixón de que? Dixeron o resto dos profesores, porque só dixo o profesor de plástica, que os demás non tiñan idea. Sí, pero non foi un vídeo en YouTube, mirad. Este vídeo que temos aquí, que vos podo poñer en internet, entón o alumno pode interactuar coa area, de acordo, pode ser creativo con ela, crear formas e automáticamente se proxecta as curvas de nivel e entón vencemos esa abstracción, ese problema que tiñan. Fantástico, dixeron o resto. Que boa idea, é unha boa ferramenta, porque además se ponemos a man, cae agua con as líneas de máxima pendente.
Bueno, é un bo comezo. Pero o profesor de tecnoloxía estaba encantado. Bien, 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 porque vamos a construir isto entre todos, de manera cooperativa, vamos a facer un deseño de manera que sea portátil, podemos levarlo, podemos exportarlo, prestarlo, levarlo tamén a ferias científicas, que era a atracción como a ferias científicas. Pode ser un gran invento este. Pero teño dúbidas, me sobre. Entón, solucionaron que sería boa cousa buscar a chega, a axuda de xente que fixera isto previamente. Entón, falaron con un profesor da Universidade de Oviedo e dixo que a construirán previamente a en Oviedo, nunca se fixera en secundaria, por lo menos na zona, e que ellos axudarían. Fantástico, bueno. Entón, xa vamos un pouco tranquilos, porque estou un pouco complicado. Bueno, entón, que máis pensaron eles? Ah, dixo a profesora de paisaxe. Ese buscamos un xeito de levar os mapas de Google Maps e que seleccione o alumno a súa parroquia, a súa aldea e as imprimimos en 3D. E buscando, esta xente atopou que existían algúns aplicacións como Topotopo ou como Terrain que simplemente con seleccionar a zona que queremos podemos enxergar iso vertical e se creaba un objeto imprimible. De acordo? Bueno, como tiñan ainda así as súas dúbidas, pensaron es que, non sei, non temos aí unha impresora 3D no noso centro, e con esto vai má misiva por aí, estamos sin impresora 3D ainda. E nada, como podemos facer? Entón, contactaron con un grupo de Coruña, de xente innovadora, que traballa con as tecnologías en unha empresa así, pero dixo que colaboraría desinteresadamente, e que estudaría, que son a estudio. Bueno, pues con ese punto xa tamén un pouco máis tranquilos, decidieron seguir as bandainas, estos intérpidos profesores, os seus alumnos. Preguntaron, gusta? Sí, podemos meter máis, peña, que máis pensamos? Bueno, que tal coa realidade virtual? Bueno, sí, coa realidade virtual. Entón, descubriron que existía ahora mismo unha aplicación recente chamada Google Expeditions que co móvil dos alumnos, co dispositivo móvil, unhas Google Cardas e unha tableta, podemos dirixir e levar aos alumnos a outros lugares do mundo, a zonas como pode ser pois, o Everest, para estudiar a cristianismo, etc. ¿No? E incluso se podrían facer proxectos futuros porque se pode proponer a Google crear as súas propias expedicións. Bueno, pero ese xa será un conto que vos contaré en outra ocasión siempre está. Vale. Que máis? Bueno, pues con realidad aumentada. Porque o profesor de universidade lembrou, ei, pero se eu teño unha colaboración con Lifelike, unha aplicación que ten modelos de xeomorfoloxía en 3D e poden interactuar os alumnos. O profesor de xeomorfoloxía, claro, contaba con sus medios solos, que unha realidad dentro de súa análise, unha tarefa. Pero os alumnos non podían, presta, para que podan practicar con ela. Entón, que tal se falamos co seu gurú científico educativo e que colabore con este proxecto para que nos dé licencias? E efectivamente, así foi. Entón, contábamos con a súa axuda, que nos prestaban licencias e desprestaban axuda a estes entretes profesores. Pero todo isto é moi importante tamén para conhecer a outra xente, gravar o proceso, explicar como se fai e todo isto que sirva como medio para facer pequenos tutoriais que sirvan para facer classroom, para dar a conhecer cal foi o proceso de construcción do areeiro ou de como traballan esa tecnoloxía no centro. Bueno, entón, pensaron que Oscas, estudio que permite tocar con croma e con teleprompter, ou con Spring Everything, que pode ser instalado nos móviles dos alumnos, podría ser unhas ferramentas moi útiles, dos sinxelas de tabela. Entón, aquí vemos algo do que eles usaron na clase. ¿No? Bien, pero todo iso, por suposto, hai que espallarlo, hai que darlo a conhecer a través das redes sociais. Esta era a seguinte arma que decidiron que iban a ter. As redes sociais que empregarían para dar a conhecer todo isto que iban a facer. Estas eran así armas que querían os profesores empregar con seus alumnos, preguntaronlles se interesaba, pero, e dixo o profesor, que pasa se estamos traballando de balde? Porque todo isto é moito traballo. E se o interesa? Pode ser que todo e outro, pero preguntamos, hombre. Vamos a preguntar e vamos a pasar o cuestionario. Que les gusta? Adiante. Que non? Pois repensamos e retomamos algúns puntos a que dicen, vamos. Vale. E é aquí onde encaro o final da miña novo conto, porque este grupo de intérpretes profesores e alumnos avezados e interesados pois descubriron que non tiñan un duro.
Entón, se presentaron a un concurso de innovación curricular. Pero este conto era o de os profesores que querían que os seus alumnos tiveran más e que pudieran, para a súa imaginación, chegar ali onde les quisesen. A que ao fin do mundo se facía falta. E que fueran protagonistas da súa propia aprendizaxe. Pero, este é un conto de estilo Elisa da propia aventura. E neses, ao final, decidíslo vos. O meu final xa o pensei. Colorín colorado. Con mi tableta y mi croma. El resto lo tengo que poner a andar. Entonces,
Entonces, en ese proceso de puesta en marcha, lo que queremos hacer que los alumnos documenten, hagan un proceso de documentación, pero que lo hagan ellos. Tenemos las directrices. ¿Y por qué documentar? Pues porque el mundo científico es así. Yo hago un proceso que acaba bien o mal, pero lo documentamos. ¿Por qué? Pues, o para evitar tus errores o para hacerlo igual de bien y luego ya mejoraré. Entonces, esa es la idea, que hagan ellos, documenten, tengamos nuestra página en la cual vayamos diciendo qué es lo que se va haciendo. Y si alguien quiere hacer exactamente nuestra experiencia o mejorarla, si es ideal, pues adelante. ¿Qué quieren preguntarnos? Que se pongan en contacto y daremos feedback. Muy bien, gracias. Yo creo que el uso tecnológico de las carpetas, evidentemente, no es lo conflictivo. Yo creo que lo conflictivo es la creatividad que uno tiene que tener para poder implementar esas ideas con esa tecnología, que creo que es el punto crítico en el uso de la tecnología. Dicho esto, dos preguntas. ¿Qué escalabilidad le he visto a este proyecto? Escalabilidad que le puedas dar a este proyecto, esa es una. Y la otra, para hacerlo, para dimensionar todo esto, ¿qué coste de tiempo lleva a diseñar y prototipar un proyecto de este tipo? Por ejemplo, con el de enero, la idea es hacerlo con los alumnos de tercero, con el curso de tecnología. Pero con la ayuda tenemos ahora mismo un club de ciencia, que es la mitad de decente. Bueno, somos 110, 112, están científicos apuntados. Entonces, con el club de ciencia y en la aula de tecnología se pensaba, por ejemplo, construir al enero, hacer el diseño, etc. Escalabilidad. La escalabilidad es la que se le quiera dar. Es decir, si un centro ve que no tiene los medios, lo que pasa es que será un arenero. Si nosotros trabajamos por expedición, si vemos que luego podemos hacer nuestra propia expedición, que no tengo idea, soy sincero, no tengo idea de cómo lo vamos a hacer, porque el otro día, Fede ya de la página me ponía, ¿quiere usted hacer sus expediciones? Y yo, sí, pues mándenos un mail. Entonces se intentará. Y lo genial sería que los alumnos hicieran sus fotos en 360 grados, que hicieran sus panorámicas, de manera que una persona pudiera conocer el entorno a través de eso. No lo sé si vamos a poder hacerlo. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, un centro que no tiene recursos, pues a lo mejor puede aprender de la experiencia del Google Expeditions o de trabajar con el Chroma, y la realidad, hay un montón de programas ahora mismo gratuitos. Y eso es muy importante, yo lo pensé mucho. Tenemos que contar con los móviles de los alumnos, porque la tecnología avanza a una velocidad tan rápido que si tú compras tecnología, en 4 años se desfasó. Y que pides traer un poquito más. Entonces, tienes que contar con la tecnología de los alumnos porque cada año es mejor además. Entonces, contaremos con la tecnología de los alumnos, con sus dispositivos móviles. Y para aquellos que no se pueda, que teníamos una cosa pensada, era hacer una campaña de recogida de móviles usados. Los móviles usados de algunos alumnos o algunos padres son mucho mejores de los que tienen, los que menos recursos son capaces de decir, los que menos recursos tienen. Entonces, ¿qué nos vale? Pues los llevamos a un punto limpio y trabajamos el tema del reciclado, el reciclaje, de hecho, pusimos un punto limpio este año. ¿Qué son los que nos valen para el centro? Se quedan. Y además de esa manera, tenemos problemas. Aquel alumno que no tiene, tenemos uno del centro, pero pensando en esa vía de que la gente tiene los usados buenos y poco a poco pues. Gracias.